Hola, hoy queremos hablaros de la silla Mirra con el respaldo Butterfly, que es igualmente transpirable pero está tapizado para un mayor confort o para cambiar el color. La silla Mirra viene del inglés mirror, que significa espejo. La silla realmente está imitando cada movimiento que hace el cuerpo, por eso es tan cómoda. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la transpiración. Como podéis ver, aunque la silla está tapizada, es totalmente transpirable no solo por la estructura del respaldo, sino también por el tapizado, que es súper poroso. El asiento tiene una malla AirWeave, también para la transpiración, pero para distribuir los puntos de presión que el cuerpo crea cuando nos sentamos, sobre todo si vas a estar sentado más de 3 horas al día. El segundo punto que tiene la silla es cómo se alinea la columna. Se alinea perfectamente gracias a dos cosas. Uno, como podemos ver aquí, tenemos un soporte lumbar que es ajustable según la curvatura de la espalda. El segundo punto, súper importante, más importante que la zona lumbar, es realmente el soporte del sacro. El sacro es lo que se une a la pelvis y nos alinea perfectamente la espalda. Por eso, al tener el post-sufit en la silla, cuando nos sentamos correctamente con el cuerpo totalmente hacia atrás y nos balanceamos, el respaldo nunca se separa del cuerpo. Como podéis comprobar, el movimiento es muy suave, de ahí el nombre de Mirror. Y esto es gracias no solo al Harmonic Tilt, sino también a la regulación del basculante. Podemos endurecerlo si queremos más tensión o aliviarlo para que sea mucho más flexible ese movimiento, pero nunca bloqueemos el respaldo porque el cuerpo necesita oxigenarse. Otro punto importante de la silla Mirra es que se utiliza tanto para personas de tamaño pequeño como para personas de tamaño grande. Por eso tiene un montón de ajustes que hacen que la silla se pueda adaptar a cualquier persona o a cualquier tarea. Hay gente que prefiere no usar los brazos y hay gente que prefiere descansar los brazos cuando está leyendo o usando el teléfono o la tablet. Lo más importante de la silla es siempre estar en movimiento. No estéis sentados durante mucho tiempo porque si no el cuerpo lo acusará. Y así podéis disfrutar de una silla Mirra de Germán Miller.